Here we have less dense and more dense. So water was here, meaning that is more dense than the oil that was here. So then, let's go down here, latitude here. So latitude is the distance between the center of the equator and its measure on the meridian passing through that point. La latitud se va a medir en esta forma. Va a ser, va a comenzar o va a ser cero en la línea ecuatorial y va a ir aumentando a medida que subamos hasta llegar a los polos donde va a ser 90 grados. Mientras que en la parte de abajo va a suceder lo mismo, es decir, en el hemisferio sur, pero va a ir aumentando a medida que nos acercamos al polo sur, en donde va a verse aquí 90 grados. Aquí norte, aquí sur y aquí la línea ecuatorial. Y estas están colocados o son puntos que son paralelos entre sí. ¿Sí? Y si es que yo veo aquí 90, en la parte sur también hay 90, si yo veo aquí 30, 60, digamos, acá también va a ser 60, va a ser igual al norte, en el hemisferio norte, igual en el hemisferio sur. La altitud, en cambio, va a ser la altitud cero a nivel del mar y vamos a ir subiendo hasta el pico más alto en las montañas, donde sería la mayor altitud, dependiendo la montaña, dependiendo lo que estemos viendo. Las gravitational variations, entonces, the force of gravity is going to vary in different places on Earth. La fuerza de la gravedad va a variar en diferentes lugares de la Tierra. Latitud. Entonces, aquí tenemos nosotros esta línea en color rosado que representa la línea axis o el punto sobre el cual gira la Tierra en su movimiento de rotación. Y esto, este movimiento hace que los polos sean aplanados y que el ecuador de la Tierra sea ensanchado. Ok. Gravitational pull of air change according to the latitude. Entonces, si nosotros pensamos la gravitational pull en el Ecuador va a ser, cero, voy a inventarme ahorita, ¿cuánto sería en 10? O en 20, o en 30, en 40, en 50, en 60, en 70, en 80 y en 90. ¿Dónde estaría más? En 90 hay más gravitational pull, yes. ¿Y dónde estaría la menor gravitational pull? En cero, perfecto. Entonces, ¿esto implica que solo en el hemisferio norte o solo en el hemisferio sur? Les pregunto, esta gravedad, ¿no es cierto?, es cero. Esta fuerza de gravedad es cero en el centro de la Tierra. En 10, ¿es más o menos que cero? Muy bien, en 20. 20. Ok. En 50, depende si voy al norte o voy al sur, o va igual a aumentar tanto al norte como en el hemisferio sur. Muy bien, va a ser, como dicen, va a aumentar tanto si vamos al norte cuanto si vamos al sur. Va a haber la misma situación. Entonces, ¿qué necesitamos? Recordar que en el centro del Ecuador
o el centro de la Tierra o Ecuador, la fuerza de gravedad va a ser menor. So, at the equator, or in the center of the Earth, the force of gravity is lower. Is less than in 10, 20, 30, 40, 60, 50, 70, 80, or 90. Okay, latitude. So latitude begins increase as it moves toward to the poles. La latitud empieza a aumentar a medida que voy subiendo hacia los polos. Sea que vaya al polo norte o sea que vaya al polo sur. En cualquiera de los dos casos va a ir aumentando o increasing. If someone is standing on the poles, they are closer to the center of the Earth, so the gravitational pull will be greater than that which person feels on the equator. Entonces, la gravedad que va, la fuerza de gravedad que va a sentir esta persona en los polos es mayor que la que la misma persona va a sentirla en el Ecuador. Por lo tanto, en el Ecuador, la fuerza de gravedad is lower. The force of gravity, it is lower. Okay, altitude. The altitude, the force of gravity decreases. Entonces, the force of gravity decreases with the height. Anybody knows what this word means, height? Okay, height meaning we are going to, here is the zero, the point zero, height, the point up here. La altura. Height. Okay? Mientras más alejado del centro de la Tierra está el objeto, menos fuerza de gravedad va a tener. Mientras más cerca al centro de la Tierra esté, va a tener más fuerza de gravedad. Entonces, digamos, Isaac Newton y la ley de la Universal Gravitational. Entonces, lo que estoy marcando aquí ahorita, esta es G. G con mayúscula no significa gravedad, sino significa la constante gravitacional o la gravedad universal. No estamos hablando de G, que era la gravedad que veíamos en la Tierra. Entonces, FG, FG es gravitational, fuerza de universal de gravitación. G, gravitational constant, ME, Earth mass, MM, moon mass, R square, y M, distance between the Earth and the moon. Lo que tenemos aquí es la ecuación, esta es la ecuación de la fuerza de gravedad universal. ¿De dónde? Esta G es la constante, M es la masa de la Tierra, MM, MM, la masa de la Luna, R, la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, y algo más, y eso sería todo. Si ustedes recuerdan cuando vieron el video, los objetos ejercen fuerzas entre ellos. Entonces, si bien la Luna, nosotros no sentimos la fuerza de la Luna que está ejerciendo sobre nosotros porque está más distante, pero nuestros cuerpos y los objetos sienten más la fuerza que ejerce la Tierra sobre ellos. Entonces, por lo tanto, la fuerza de gravedad universal va a ser igual a la constante por la masa de la Tierra multiplicada por la masa de la Luna, dividida para el cuadrado de la distancia entre la Tierra y la Luna. Entonces, E significa Earth, M, Moon, N, y M, Earth, and Moon. Listo.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, gravity, as you see here, is the force of attraction exerted by two objects based on knowing a given mass for each. La gravedad es la fuerza de atracción ejercida por dos objetos de los cuales nosotros conocemos la masa. Hay dos variables asociadas con la ley de la gravedad o ley gravitacional. There are two variables associated with the gravitational law: the mass of the objects and the distance between the objects. Entonces, hay dos variables. Estas son la masa del objeto y la distancia entre los objetos. Gravity law. La ley de la gravedad. El concepto, or what it means. The force of attraction between two objects that have mass is directly proportional to their masses and inversely proportional to the square of distance that separates them. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de atracción entre dos objetos que tienen masa es directamente proporcional a sus masas. Por eso tenemos aquí m por m. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Es decir, r al cuadrado, em, está siendo dividendo. Por eso es lo que nos dice la ley de la gravedad. Ahora, pregunto, ¿hay actividades que están dañando los hábitats naturales de la Tierra? Pero antes de eso, pregunto. En su libro, página 123, hay cuatro opciones en la primera pregunta. Dice, recalling information. Check the box that corresponds to the right statement. Por favor, quiero que abran ahí su libro, lean los cuatro statements y me escriban cuál es el correcto. Ok, la pregunta es, go to page 123. Ok, entonces, page 123, what is the right statement? Escríbanme aquí si tienen bien o no, ya les digo. Let's see. A ver, vamos a ver aquí
de la gravitational force aquí. Gravitational, yes, that is the answer. Gravitational, good job, Emilia Córdoba. Ya, listo. Ahora, how latitudes change gravitational force in different areas. ¿Cómo, explique en sus propias palabras, cómo el cambio de latitud cambia o cómo la latitud cambia la fuerza gravitacional en diferentes áreas? Chicos, estamos haciendo esta actividad en su libro. Pueden escriban allí nomás, en su libro está bien. Y the right answer is number 4. Okay. No, you don't have to send me to anywhere. I was asking here, so you could just text me back. Okay, so next. And we're going to review this in class again when we have class. So if we have questions, then we can answer it. Ok, next. ¿Cuáles son los impactos de las actividades humanas en las natural habitats o en los hábitats naturales? ¿Qué será lo que los seres humanos hacemos para que se dañen las hábitats? Yes, Adriana, talar árboles, we pollute their habitats, como Emilia. Build cities, yes. Burning of trees, burning bosques, yes. Yes. Building factories, burning fossil fuels, trash, building, killing animals, burning of fossil fuels, logging trees, yes. Muy bien, todas estas son correctas. Using, yes, aerosoles, perfect. Introducing invasive species, yes. And introducing of invasive species can be for two things. Plants or animals, not just plants or animals, but both things. Entonces, if you see my slideshow, urban sprawl, o cómo se da el crecimiento de las urbanizaciones, el crecimiento urbano en las ciudades.
¿Qué pasa? Normalmente habían bosques, habían áreas verdes, pero ¿qué sucede ahora? Que en lugar de eso, si observamos aquí los gráficos que tenemos, casas, 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 casas. ¿Cuándo hay demasiadas casas, fábricas? Exacto, casas, fábricas, ciudades. Si ustedes se ponen a buscar y van a ver cómo era la ciudad de Cuenca hace unos 10 años y cómo es ahora, ¿qué piensan que haya pasado? Yes. Muy bien, había más cosas como bosques, yes, forest, places like mountains with trees. Yes. Yes. Exacto, muy bien. Entonces había casas, sí, pero había menos. Había más áreas verdes, había más espacios recreativos, por así decirlo, de manera natural. ¿Qué sucedería con ese ecosistema y con la flora y fauna de esos lugares? Yes, Carla, menos especies en peligro de extinción. Yes, they extinguish. They are less. Perfect. Entonces, lo que nosotros podemos ver, si es que analizamos cómo se ha expandido la ciudad, lo primero y lo principal que me dijeron, casas, 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 factories, and other stuff. ¿Eso qué hace? Cover the surface of the soil. And we have cities, we have roads, we have buildings, we have houses. So, urban sprawl, most aggressive human pressure on natural ecosystems. La urban sprawl is the most aggressive human pressure. Otras actividades que el ser humano pueda hacer van a dañar los hábitats, pero el crecimiento de las ciudades es lo más agresivo contra ellas. Y con ello, the ecosystem functionality is lost or eliminated. Se pierde o se elimina la función o la funcionalidad que tiene el ecosistema. Por ende, como ustedes dicen, hay especies que desaparecieron o se extinguieron, hay especies que murieron, hay especies que se fueron de ese lugar. También podemos pensar en la flora ya no es la misma porque se taló bosques, hay diferentes tipos de lugares para tener ahora las ciudades. Tratar de restaurar una ciudadela y volverle el bosque que era antes. ¿Es barato o es muy caro? Very expensive, muy caro. ¿Qué pasó con esas especies? Simplemente ya no están allí. Migraron o tal vez murieron. Claro que ahora lo que se hace es a preservar áreas y con eso evitar que todo desaparezca. Por ejemplo, en el Ecuador tenemos el Cajas como un área protegida, tenemos el Parque Podocarpus, tenemos el parque, diferentes parques, Sangay, entre otros, que son áreas protegidas y que pueden allí. Yes, en Cuenca hay el Paraíso, el Parque El Paraíso, donde podemos también disfrutar de la naturaleza. Son lugares que ya están separados para evitar que se pierda todo los bosques, se pierda toda el área verde de las ciudades. Entonces, si pensamos en la expansión de una ciudad, yes. Si pensamos en la expansión de una ciudad, está ligada no solo a un factor, sino a varias cosas.
Puede ser la cantidad de personas que hay, porque si hay más gente, necesitamos más viviendas. Y esto puede, podemos tener algunos ejemplos de cómo se da este tipo de crecimiento, o urban sprawl. So, rate of change increases in differences of area. Rates, como la velocidad de los cambios, y increases in difference of area, el crecimiento y, los diferentes tipos de áreas. No va a ser igual el crecimiento, digamos, en una montaña que el crecimiento ya lo que sería más en la ciudad. ¿En la ciudad sería más rápido o más lento? Ok, Eric, it is more, ¿por qué es más lento? Porque ya hay construcciones, ok. Entonces, en un inicio podríamos decir que fue más rápido, pero que ahora, debido a que ya hay construcciones, no se puede modificar estas construcciones muy rápido. El suelo ya no es fértil aquí, por lo tanto, aquí ya no va, es más difícil inclusive reforestar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En su cuaderno de tareas va a escribir las razones. Cuatro razones por la que del impacto de las actividades humanas en las hábitats naturales. No tienen que mandar nada, igual esto lo revisaremos ya cuando regresamos. Entonces, escriba cuatro razones por las que los humanos, las actividades de los seres humanos, van a dañar las hábitats naturales. ¿Entendido lo que van a hacer de tarea ahora? En trabajo en clase, por favor.